En el transcurso de esta semana en el municipio de Sonsón fue capacitado un grupo de manipuladores del programa de alimentación escolar PAE. El objetivo de la capacitación fue reforzar conocimientos en esta área, al igual que crear un plan de saneamiento básico para garantizar la calidad de los alimentos que consumen los niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones educativas del municipio. Hay una normatividad la cual exige que las manipuladoras se capaciten y certifiquen un curso de 10 horas anuales. Es obligatorio. Actualmente pues cada uno de los municipios tiene visita por parte de los inspectores de sanidad de la Secretaría de Salud de Antioquia. Estos inspectores están velando porque la ejecución dentro de los mismos cocinas escolares sea la mejor. Van a estar auditando también planillas, registros. Para el caso del municipio de Sonsón, esta capacitación estuvo a cargo de Confenalco Antioquia. Debido a que manejamos alimentos, esto es muy delicado porque estamos atendiendo población vulnerable, que son los estudiantes. Es muy importante esta capacitación, ya que vamos a implementar las reglas de manufactura y el cómo vamos a manipular los alimentos, los requisitos que esto nos exige para el buen funcionamiento del restaurante escolar y más que todo para el bienestar de todos los estudiantes que están en este servicio. Estoy aquí para aprender nuevas prácticas de manufactura en los alimentos, para hacer un buen uso de los utensilios, de los alimentos, de hacerles unas comidas bien preparadas a los niños, tener un buen aseo, asear muy bien la planta física donde estamos laborando, o sea el restaurante escolar. Exámenes médicos también nos exigen de uñas y de garganta, para evitar contagiar los alimentos y contagiar los niños de algunas enfermedades. El propósito es que los padres de familia estén totalmente tranquilos, porque en este momento el municipio le está apostando también a que se capaciten todas estas manipuladoras y se pueda atender esta población escolar de la mejor manera. Esta capacitación, que fue brindada a 26 manipuladoras del área urbana, también será suministrada al personal encargado de los restaurantes escolares de la zona rural del municipio.